José Foti es una de las figuras de la docencia del voleibol internacional y está en nuestro país para entregar sus conocimientos. Bueno, son 4 cursos de enseñanza y perfeccionamiento y entrenamiento del voleibol con 2 niveles diferentes, así que vamos a recorrer 3 o 4 lugares donde se hace mucho voleibol, creo. El profesor dictará seminarios en Santiago, Viña del Mar, Concepción y Chillán, donde ahondarán lo práctico y lo teórico de este deporte. Entonces, en dos de los cursos vamos a tratar más la enseñanza y un nivel medio del voleibol, y en el segundo de los cursos un poco más de nivel de voleibol de acuerdo a los requerimientos de los cursantes. José ha formado parte de procesos de selecciones argentinas, lo que le ha significado una gran trayectoria en el voleibol, que pretende transmitir a los profesionales chilenos. Y como me han leído esas cosas, se interesaron en que venga a contarles cómo trabajo. Pues en realidad eso es lo que voy a hacer, ¿no? Recetas no existen, voy a contarles cómo trabajo y me encantaría y voy a escuchar cómo se trabaja aquí. Durante los cursos, el profesor indagará minuciosamente el funcionamiento del voleibol. Tengo un trabajo que quiero desarrollar acá, que se llama La lógica del voleibol, donde me meto en la profundidad de este deporte, a ver cómo es y desde cómo es por dentro, cómo se enseña y después cómo se entrena, porque son dos cosas diferentes. Para él, el desarrollo que ha tenido Chile con respecto a este deporte en el último tiempo es importante y estamos a poco de alcanzar a las potencias sudamericanas. Quería que lo único que falta es tiempo, porque veo un proceso muy fuerte. En Argentina se juega mucho voleibol desde hace mucho tiempo y eso es una cadena. Hace que más gente trabaje en el voleibol, que más gente se interese por el voleibol y que el voleibol sea como una carrera profesional como cualquier otra, que es lo que tiene Brasil. Mucha gente vive del voleibol. Parece que falta un poco eso, ¿no? Que más gente se acerque al voleibol, que más gente lo conozca. Y bueno, lo demás, como veo este proceso, va solo. Además, le da gran valor a nuestro medio el tener una liga nacional de nivel. Lógico, ya tener una liga organizada es mucho, ¿no? No hay muchos países que tengan una liga así. En otros países como Bolivia o Perú son ligas de un mes, donde los equipos se arman ahí en el momento, entrenan muy poco. Acá estamos hablando de una liga organizada, con un calendario que se respeta, con equipos que entrenan, con muy buenas instalaciones. A mí me asombró eso de Chile, la cantidad de instalaciones que tiene. El docente ya comenzó la serie de seminarios que finalizarán este 1 y 2 de noviembre en Viña del Mar.